Hola amigos de buenos días. Ya estoy aquí. ¿Sí me escuchan bien y todo? Sí. Sí, doctor, sí lo escuchamos. A ver, prosigue, por favor. Gracias, doctora. Ahí está viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, ahí ya la ven bien, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. entonces, gracias. Entonces, vamos a empezar. Bueno, a mí me tocó el tema de VIH. Su nombre completo es el virus de inmunodeficiencia humana. Y bueno, ya me conocen, yo soy Yesenia Perdomo, digo Andrés. Y pues esta va a ser la clase del día de hoy. Ok, primero vamos a ver qué es el VIH. Bien, pues el VIH es un retrovirus. Esto quiere decir que su estructura es de RNA, de la familia de los lentivirus. Esta familia de los lentivirus se caracteriza principalmente porque tiene un periodo de incubación bastante lento. Es por eso que vamos a ver que se pueden presentar los síntomas en cuestión de meses o incluso cuestión de años. Bien, hay dos tipos de VIH. Se llaman así, VIH1 y VIH2. El VIH1 es el que nos vamos a referir porque es el que tiene una distribución mundial, es decir, es el más común a nivel del mundo. Mientras que el VIH2, a pesar de que es más virulento, probablemente por esta misma razón de que es más virulento, solamente se encuentra en la zona de África. Bien, ¿qué va a provocar? Bueno, pues va a provocar una inmunodeficiencia adquirida de los linfocitos TCD4. Que bueno, estos linfocitos se encargan de coordinar toda la respuesta inmunitaria y entonces es así como van a causar una inmunosupresión que va a generar distintos padecimientos, sobre todo infecciones oportunistas. También puede desarrollar neoplasias que vamos a estar viendo a lo largo de la clase. Ok, entonces las personas que presentan alguna enfermedad relacionada con el VIH, aproximadamente el 90% de estos van a tener una afección en la piel. Esto, pues como pueden ver, es un porcentaje altísimo en el que se pueden presentar muchas de diferentes tipos de lesiones que vamos a estar viendo. Ok, y para fines prácticos, vamos a dividir las lesiones cutáneas en tres categorías, que son las dermatitis inflamatorias o erupciones cutáneas, estas que tienen que ver con un mecanismo más como idiopático, infecciones o infestaciones relacionadas como tal con bacterias, virus, hongos, parásitos, incluso parásitos que son oportunistas, y pues las neoplasias, que van a ser el cáncer en la piel. Ok, primero un poco de epidemiología. Bueno, en general afecta a cualquier persona, pero es más común en el sexo masculino, probablemente debido a su mecanismo de infección, que pues sabemos que es por contacto sexual, entonces tiene que ver con que los hombres por lo general llevan una vida pues más promiscua. Entonces, hubo un brote en 1979 en Estados Unidos, fue como el primer brote grande que se tuvo de esta enfermedad. Hablamos de cientos de personas. Sin embargo, para 1989, es decir, 10 años después, ya se presentaban en Estados Unidos alrededor de 200.000 casos. Entonces podemos ver cómo el crecimiento fue exponencial. Y bueno, ahora actualmente se habla de millones de casos simplemente en Latinoamérica. De Latinoamérica, México era el tercer lugar. No, mentira, de todo el continente americano, México era el tercer lugar, detrás de Estados Unidos y Brasil. Entonces, aproximadamente el 5% de los casos que se presentan en América son de México. Ahora, afortunadamente, a pesar de que, bueno, ya como vemos una enfermedad que ya es más frecuente, ahora se trata como un padecimiento crónico. Es decir, debido al gran tratamiento que ha habido, ya no lleva a la muerte como en casos anteriores, como en años anteriores, perdón. O sea, en la década de los 80, bueno, pues era una de las principales causas de muerte. Ahora, afortunadamente, en muchos casos se puede tratar como un padecimiento crónico, como puede ser la hipertensión o la diabetes. Con un buen tratamiento se puede llevar la infección por VIH, bueno, toda la vida controlada. A pesar de los grandes avances, aún así el tratamiento, al no estar al alcance de todos, bueno, pues sigue siendo la principal causa de muerte y daños de vida perdidos
entre unos 15 y 49 años de edad, es decir, entre la adolescencia y pues los adultos jóvenes, que fue lo que traté de ejemplificar con esta imagen. Bien, en México sí es bastante común, hay una incidencia de 1.8 por cada 10.000 habitantes. Bueno, no sé qué tan común lo consideren, pero yo creo que casi 2 por cada 10.000, bueno, quiere decir que sí se ve con relativa frecuencia en la práctica clínica. Ok, ¿cuáles son las vías de transmisión? Bueno, pues ya les había hablado, primero el contacto sexual. Bueno, como saben, en la década de los 80s e incluso al principio de los 90s se consideraba como el cáncer gay. Esto porque pues, bueno, era más común que se desarrollara en personas homosexuales, sobre todo cuando trataba de pareja, pues, hombre-hombre, cuando tenían relación sexual. Pero, bueno, actualmente se ha demostrado que en realidad es el contacto sexual riesgoso, las prácticas sexuales sin protección, lo que puede provocar esta enfermedad. Incluso, por ejemplo, es que hay modelos que dividen que, por ejemplo, en el modelo 1 se encuentran personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Y en el modelo 2 se encuentran personas que tienen con relaciones sexuales con el sexo opuesto. Pero bueno, este modelo a mí personalmente no me gustó porque incluso leí que, por ejemplo, en África ya la relación que se da entre personas que se infectan homosexuales con heterosexuales ya es 1-1 y en algunas zonas de Asia hasta es más frecuente en personas heterosexuales que homosexuales. Entonces, bueno, básicamente el contacto sexual es riesgoso, sin importar el sexo. Vía sanguínea, esto quiere decir transfusiones sanguíneas de personas infectadas, que no se haga un buen estudio o que no se haya detectado el VIH y esta persona done sangre, bueno, pues ahí puede pasar el VIH, el uso de drogas intravenosas, común en zonas, digamos, de bajos recursos, principalmente en Estados Unidos, estas personas que viven en la calle y que es común que utilicen este tipo de drogas, y exposición ocupacional, bueno, esta se relaciona, por ejemplo, con nosotros, con los médicos y el personal de salud, que tenga contacto directo con el virus, por eso se tiene que llevar unas medidas de control rigurosas, para no cometer, por ejemplo, el error de pincharse con una aguja utilizada. Aunque de las tres mecanismos por vía sanguínea, este es el menos común. Y la otra vía de transmisión va a ser perinatal, que incluye pues, tanto durante la gestación como al momento del parto. Ok, ahora pasamos a la etiopatogenia. Bueno, el virus tiene una envoltura más bien en su envoltura contiene la glucoproteína GP120, que va a ser la que se encarga de unirse a los linfocitos CD4. De hecho, va a haber terapias que van a actuar aquí para impedir que el virus se una al linfocito. Bien, y esto va a provocar que una vez que el virus se adhiera al linfocito, va a ingresar a él, perdiendo su cubierta, y entonces, mediante su RNA viral, va a replicarse. ¿Me permiten un segundo? Tocaron la puerta. Ay, no puedo. Ok, disculpa, nos quedamos en etiopatogenia, ¿verdad? Ok, bueno, entonces solamente una de cada 100 células, de cada 100 linfocitos va a poder contener la infección. Y esto va a provocar que el número de linfocitos T caiga hasta por debajo de 600 células por microlitro. Esto ya se considera una inmunosupresión importante. Porque el conteo normal va a partir de los 800 a los 1050 células por microlitro. Sin embargo, bueno, pues ya vamos a ver que la infección más grave ocurre cuando esta cae por debajo de 600 células por microlitro. Se ha visto que la carga viral tiene cierta relación con la cantidad de infecciones oportunistas que se pueden presentar.
Y bueno, también sabemos que ataca a las células de Langerhans, que como ya hemos visto, pues son las presentadoras de antígeno de la piel, y eso puede explicar muchos de los mecanismos para presentar alguna alteración cutánea. Okay, hay distintas clasificaciones del VIH. Por ejemplo, hablando del conteo de linfocitos que les estaba comentando hace un momento, bueno, pues si es menor a 200, bueno, hay una clasificación que está basada en el conteo de linfocitos. Entonces, si es menor a 200, ya se considera como estadio 3 y dependiendo de si presenta síntomas o no, se va a dividir en A, B o C. A sería una infección asintomática, B una infección sintomática y C ya sería como tal el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, ya diagnosticado y un conteo por debajo. Entonces, bueno, este sería C3. También hay una clasificación que se basa pues simplemente en los síntomas que presenta. Esta se divide en asintomática, la linfadenopatía crónica, esta inflamación de los ganglios que puede durar incluso años. A esto se le denomina también como el síndrome gay. Y como tal, el SIDA. Esa es una clasificación, fue la clasificación inicial que le dio, la que le estoy comentando. Pero tampoco me parece tan útil. Porque hay veces que las linfadenopatías no se pueden presentar. También había otra clasificación que la dividía, estas se utilizaban en las zonas cercanas a los trópicos. Bueno, esta se basaba en si presentaba alguna infección que fuera endémica o característica del lugar. Bueno, ahí lo ponen en estadio 1. Y si presentaba alguna infección que no era común del lugar, ya era estadio 5. Bueno, también está un poquito, pues no tan específica, porque no consideraba, por ejemplo, si el paciente realizaba algún viaje o algo por el estilo. Entonces, una clasificación sencilla que me parece adecuada para esta exposición, pues es esta que la divide en tres. VIH agudo, VIH crónico y como tal el SIDA. El VIH agudo es cuando se presentan rápidamente los síntomas y por lo general son gripales y vamos a ver más adelante qué manifestaciones cutáneas se pueden presentar en esta etapa. Otra podría ser, bien, la siguiente estadía sería el VIH crónico, en el cual se reproduce lentamente el virus y tras un largo periodo de incubación, bueno, pues se pueden llegar a presentar síntomas. Como pueden ver, este varía desde meses, un par de meses, hasta incluso 10 años. Y en el SIDA, bueno, pues el sistema inmune ya está severamente dañado y el número de linfocitos cae por debajo de 200 células, que es la cifra que les comentaba que ya puede ser considerada como una inmunosupresión muy importante. Ahora, en lo que nos corresponde en la clase, bueno, las lesiones dermatológicas se presentan con mayor frecuencia en la etapa 1 y 3, según esta clasificación. Sin embargo, las micosis ya son frecuentes en las etapas 3, así como otras infecciones oportunistas. Ok. Bueno, el cuadro clínico, nuevamente aquí hace énfasis en la latencia, que ya sabemos que puede durar hasta 10 años. Okay, la fase inicial o otros síntomas pueden ser la fiebre, la diarrea, pérdida de peso e incluso las adenopatías cervicales. Y al principio, en el VIH agudo, se puede presentar este síndrome, que es el síndrome retroviral agudo por VIH. En ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, es asintomático, como pueden ver, más de la mitad, 50 a un 80% de los pacientes. Sin embargo, durante esta etapa, el VIH va a ser más infeccioso. Entonces, aquí cuando la persona puede contagiar con mayor facilidad. Para que se presente este síndrome, hay un periodo de incubación del virus de 3 a 6 semanas. Y bueno, aquí vamos a empezar a ver las manifestaciones cutáneas que se pueden presentar. ¿Cuáles son? Bueno, una erupción maculopapular, que pues esta definición está un poquito extraña, pero bueno, mácula se refiere a estas, en la imagen que puede alcanzar a ver en el torso de la persona que se está descubriendo el torso. Estas infecciones que son, estas infecciones, estas lesiones dermatológicas que son planas, y a eso se refiere las máculas, sin embargo, podrían llegar a tener alguna elevación, entonces ya serían pápulas e incluso acumulación del líquido, por lo cual podrían ser vesículas también. Entonces, como pueden ver, no son lesiones específicas,
y predominan en el tronco, las palmas y las plantas. Quizá en esta imagen no se aprecia tan bien, pero bueno, la quería poner porque soy fanático del cine y esta es una buena película que habla de las complicaciones que tuvieron los pacientes que tenían SIDA en la década del 1980-1990. Se llama Filadelfia, muy buena, muy recomendable. Y más adelante tengo muchas imágenes que se pueden ver pues, mejor. Ok, entonces antes de empezar de lleno a las lesiones dermatológicas, bueno, el síndrome de inmunodeficiencia humana, como tal el SIDA, aquí ya se van a presentar muchas enfermedades, tanto sistémicas como oportunistas. Aquí les comento algunas de las más comunes, la candidiasis oral, el herpes zóster, leucoplasia vellosa, dermatitis seborreica, bueno, las vamos a ver todas más adelante. Y algunas infecciones que no vamos a ver en esta presentación porque si no se alargaría demasiado. Bueno, pues sería la tuberculosis y la neumonía por neumocystis jirovechi. De hecho, el personaje de la foto, Freddie Mercury, seguramente todo el mundo lo conoce. Bueno, pues falleció por una neumonía a causa de el VIH que padecía. Ok. Finalmente, las manifestaciones cutáneas pues, se van a dividir en todos estos tipos. En realidad son cuatro más una categoría extra que lo divide en otros. Las neoplasias, que son como tal estos cánceres o tumores. Infecciones, pueden ser por cualquiera de los microorganismos que se encuentran en el lado derecho de la tabla. Virus, hongos, micobacterias. Las dermatosis primarias, que se van a relacionar con un mecanismo directamente a causa del VIH, trastornos nutricionales como la clodermatitis enteropática. Esta se presenta por deficiencia de zinc. Y otros que son más, como les comentaba, un mecanismo idiopático. O, por ejemplo, las reacciones a medicamentos, que también van a ser frecuentes. Es decir, el VIH aumenta el riesgo de que se presenten efectos adversos por distintos fármacos. También es común que durante la etapa de SIDA se presente empeoramiento de ciertos padecimientos, como por ejemplo, si el paciente presentaba dermatitis atópica, bueno, una vez que es diagnosticado con SIDA, puede ser que la enfermedad empeore. Ok, entonces vamos a empezar con algunas de las manifestaciones cutáneas más importantes. Esta es la erupción papular pruriginosa. Por lo general afecta cabeza, cuello, tronco y las extremidades superiores principalmente. Y pues son pápulas, es decir, son lesiones elevadas, como pueden ver rojizas, y son bastante pequeñas, de entre 2 a 5 milímetros, y se pueden presentar varias. Esta imagen la saqué del libro, aunque honestamente yo personalmente no encuentro qué parte del cuerpo es. Supongo que debe ser el tronco, pero la verdad no estoy tan seguro. Ok, la siguiente es la foliculitis eosinofílica, o también llamada enfermedad de Ofuji, me parece. Y esta es una dermatosis crónica de causa desconocida. Como les comento, tiene estos mecanismos idiopáticos. Sin embargo, claramente se asocia con problemas del sistema inmune, sobre todo hipersensibilidad tipo 2. Indica una enfermedad avanzada, es decir, cuando se presenta, bueno, ya quiere decir que el conteo de linfocitos ha disminuido. ¿Y por qué se caracterizan? Bueno, pues por estas pápulas, de nuevo esta lesión elevada, foliculares, milimétricas, eritematosas y pruriginosas. Estas son de los padecimientos que veremos que causan más prurito. Igual predominan en el tronco y en la porción proximal de las extremidades. Es decir, en la zona pues, del antebrazo y los muslos también. Al decir que se asocia con problemas del sistema inmune, bueno, esto quería poner que se relaciona con hipersensibilidad tipo 2 principalmente. Ok, la siguiente es el sarcoma de Kaposi. Este pues es de evolución rápida y asintomática, es decir, de repente se presenta la lesión. Se manifiesta por lesiones desde 1 milímetro hasta varios centímetros. Aquí sí el tamaño es muy variable y predominio de cabeza y tronco. En la imagen superior podemos ver la zona de el tronco del paciente, mientras que pues obviamente la de abajo, al ser la nariz, nos referimos a la cabeza. Aquí las lesiones también son muy variables, entonces se pueden dividir en tres estadios. Tres estadios. La mancha, que pues son las máculas,
la placa y el nódulo tumoral. Como pueden ver en la imagen de abajo, aquí ya tenemos bien una lesión de aspecto tumoral y angiomatoso. Angiomatoso quiere decir que pues, presenta la formación de vasos dentro de la lesión. Y eso se relaciona por el virus de herpes simple 8. Entonces, este es por el virus 8 y vamos a estar viendo que el herpes es una infección oportunista que se va a presentar en su mayoría en casos de VIH. O sea, es decir, esta enfermedad es bastante común. Ahora vamos a ver otro tipo de virus herpes, en este caso el 4 o el de Epstein-Barr, y este pues puede provocar lo que se conoce como leucoplasia vellosa. Esta básicamente se les llama parches, en realidad es una lesión blanquecina que se describe como consistencia de pelusa, como se puede ver en la parte izquierda de la lengua del paciente de la foto. Y bueno, va a predominar principalmente en los bordes laterales, en este caso, como les comentaba, del lado izquierdo. Sin embargo, esta va a carecer de un valor pronóstico, es decir, se puede presentar en pacientes cuya infección está empezando o que esté en estadios más avanzados. Como sea, pues es una de las principales manifestaciones cutáneas que se pueden llegar a presentar. Por lo general son dolorosos cuando hay una ingesta de alimentos muy condimentados. Ok, entonces ya hablamos de herpes 8, herpes 4, ahora vamos a hablar del 1 y el 2, que son pues, el bucal y el genital. Este se caracteriza por tener una evolución prolongada y recurrente, y la lesión típica pues, son las ulceraciones. La varicela, que es el otro tipo de herpes, el último que vamos a ver, que es el herpes simples 3. Este da formas progresivas y verrugosas, así son, la lesión se caracteriza por, como pueden ver, pápulas rojizas, son bastantes, pueden llegar a ser incluso pustulosas, que tengan pus dentro, y específicamente la varicela se puede acompañar de otras enfermedades, como neumonía, encefalitis o lesiones viscerales. Esto en formas más graves, y en formas todavía más graves, bueno, pues se llega a presentar necrosis y neuritis. Estos no son tan comunes cuando se presenta la varicela, pero recuerden que estamos hablando de VIH. Entonces, estas complicaciones son 100 veces más frecuentes en pacientes que les da varicela y tienen VIH que en pacientes que les da varicela y no tienen VIH. Es decir, como pues a la gran mayoría de nosotros. Otra lesión es el molusco contagioso. Bueno, este va a predominar en cara y genitales. Ya saben que ya lo hemos visto que es causado por el virus del molusco contagioso, que es de la familia de los poxvirus, y se caracteriza porque son lesiones abundantes, muchas lesiones de tipo papulares, se pueden ver elevadas y de gran tamaño e incluso tamaño variable, como pueden ver en la imagen. Bueno, pues hay pápulas de distintos tamaños. Otro común es la infección por VPH o el virus del papiloma humano. Bueno, esta se manifiesta por lesiones muy diseminadas y múltiples, como pueden ver en la imagen de la derecha. Estas lesiones se suelen esparcir. Son placas vegetantes. Vegetantes quiere decir que son que presentan necrosis. Entonces puede ser común como la del lado izquierdo y tienen localizaciones atípicas. Aunque después vi que sí predominan, sobre todo en manos y pies. Sobre todo en manos y pies se da la presencia de estas que son llamadas como verrugas vulgares, que son las que se pueden ver en la imagen del lado derecho. Ok, el tipo, bueno, existe un riesgo de aparición de carcinoma epidermoide, pero este se relaciona principalmente con el VPH tipo 16. Mientras que las lesiones benignas son comunes del VPH 6 y el VPH 11. La candidiasis oral es característico de VIH o de cualquier inmunosupresión. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que la candida albicans es un microorganismo que se encuentra en la boca. Sin embargo, hay un desequilibrio cuando existe una inmunosupresión que va a provocar que se presente este padecimiento. Se observa alrededor del 50% de los pacientes con VIH, como les digo, es muy característico, y en estos pacientes puede también afectar la orofaringe y el esófago, e incluso llegar a ser diseminada.
Bueno, se caracteriza por estas lesiones que se describen como blancas cremosas, que son placas que se observan principalmente en la lengua, como pues, se puede apreciar en la imagen. La dermatofitosis, que pues esta ya pasamos a las micosis, que son bastantes. Ya sabemos que las micosis se relacionan directamente con una inmunosupresión. Y bueno, esta se manifiesta por queratodermia, Trichophyton rubrum, es el principal microorganismo que va a provocar este padecimiento. Hay infecciones extensas en la piel y en las ingles. La queratodermia es este aumento de grosor de la piel, como se puede ver en la imagen, que es común en las zonas distales, así como la onicomicosis. De hecho, la onicomicosis es más frecuente, que es pues, la infección en las uñas. Por lo general es ungual, distal y lateral. Cuando ya se encuentra las lesiones, es decir, esta queratodermia más proximal al... Pues bueno, sí, con una localización más proximal, esto quiere decir que la infección es más grave. La siguiente micosis es la criptococosis. Esta es ocasionada por Cryptococcus neoformans y por lo general se adquiere por vía respiratoria y ocasiona síntomas pulmonares. Pero bueno, lo que nos importa ahorita son las lesiones cutáneas, que pues van a ser úlceras, abscesos o papulopústulas. Como les comento, pues esto quiere decir que ya van a tener pus y pueden llegar a presentar lesiones vegetantes ya con necrosis o de tipo moluscoide. Esta enfermedad, la criptococosis específicamente, suele ser muy agresiva en los pacientes con VIH. La siguiente es la histoplasmosis. Esta es ocasionada por Histoplasma capsulatum. Bueno, es una micosis pulmonar que también es pulmonar. Provoca fiebre, pérdida de peso, tos y disnea. Pero, pues, los síntomas que nos, digo, las manifestaciones que nos importan nuevamente, bueno, pues son las de la piel. Erupciones igual maculopapulares. Bueno, esto quiere decir que máculas que pueden evolucionar a pápulas. Papulopustulosas, nuevamente con contenido de pus dentro, rosaciforme, que quiere decir que es una lesión rojiza, lo que indica la presencia de vasos, bueno, psoriasis, que pues son manchas secas y escamosas, como se puede ver en la imagen, o vegetantes, es decir, con un grado de necrosis más avanzado. También puede presentar celulitis, eritema nudoso, multiforme. El eritema nudoso son nódulos que se presentan debajo de la piel, y el multiforme, bueno, pues se caracteriza por las lesiones indianas. Entonces, como pueden ver, el histoplasma capsulatum puede causar distintas lesiones dentro de la piel y no se caracteriza por una específicamente, como por ejemplo la candidiasis, que ya vimos previamente. Ok, esas fueron las micosis más importantes. Ahora vamos a hablar de la micobacteriosis. Esta, pues, los microorganismos más comunes se los coloqué en la parte de abajo. Labium intracellulare, marinum y fortuitum son los más importantes. También claro, pues una micobacteria que se va a presentar con mayor frecuencia en pacientes con VIH, pues es la tuberculosis. ¿Cuáles son las manifestaciones cutáneas? Bueno, pues son pápulas, pústulas y ectima. El ectima es esta lesión ulcerosa, necrótica central, como se puede ver en la imagen, y que tiene un halo eritematoso. Como pueden ver, pues rodeada de esta zona, suele dar prurito. Y la describen como similar al impetio. Y bueno, también puede ocasionar celulitis. Esto es lo más común en las micobacteriosis. Ahora pasamos a la angiomastosis bacilar o epiteloide. Bueno, esta está ocasionada por Bartonella gencelae, es un bacilo. Una de las características más importantes a nivel cutáneo es que las lesiones van a ser escasas. E incluso se puede presentar como una lesión única. Bueno, tienen el aspecto papulonodular y el color también es característico, es rojo o incluso violáceo, con tonos al violeta o púrpura. Cuando se presentan en cantidades abundantes, bueno, esto quiere decir que ya la infección es más grave. Ok, entonces como pueden ver en todos los padecimientos que hemos hablado previamente, bueno, pues las lesiones cutáneas, por lo general, nos pueden indicar la gravedad de la enfermedad. Entonces es importante valorarlas en los pacientes que presenten VIH para poder así darnos una idea de qué tan
avanzado o qué tan grave está la inmunosupresión. Ok, otro padecimiento asociado al VIH que también puede dar manifestaciones cutáneas, bueno, pues en realidad es la desnutrición. Esta se asocia principalmente a enfermedades crónicas, aunque por supuesto también habíamos visto que se puede presentar diarrea como síntoma general. Bueno, pues la diarrea también puede llevar a la desnutrición. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, con cirrosis, que es pues esta piel, la llamada piel seca, cambios pelargoides, que son cambios relacionados con la deficiencia de vitamina B12. Por ejemplo, lesiones tipo ulcerosas que presenten descamación, esto es común por la deficiencia de vitamina B12, manifestaciones por la deficiencia de zinc, ya les había comentado, la fragilidad de uñas, la caída de pelo, incluso cambios de color, tanto en el pelo como en la piel. No sé si han visto documentales o incluso películas en los que presenten casos de VIH cuando les comento el tratamiento no era tan, no había sido tan útil, no había avanzado de la manera que es ahora. Bueno, pues era común que los pacientes bajaran mucho de peso y presentaran una coloración más pálida, una tez de color más, bueno, una tez más pálida, incluso era común como las ojeras y el pelo canoso, un prematuro. Bueno, todas estas son manifestaciones que se relacionan con la desnutrición generalmente. También, como les comentaba, también las reacciones a medicamentos son más frecuentes. Hay que evitar el trimetoprim con sulfametoxazol en los pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque pues, es muy frecuente que presente alteraciones cutáneas. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues aquí están algunas: la erupción maculopapular con citopenia periférica. Citopenia, pues ya sabemos que es el conteo bajo de células sanguíneas. El eritema multiforme, como les comentaba, común por las lesiones en diana. El síndrome de Steven Johnson. Bueno, estas son todas las máculas que podemos ver en la fotografía, que cuando se unen y coalescen pueden llegar a causar este necrosis y entonces va a ser como un estadio más grave del síndrome de Steven Johnson llamado necrólisis epidérmica tóxica. Ambos tienen que tener un tratamiento rápido. Reacciones purpúricas también y es común la pigmentación. Estas son algunas de los efectos adversos a medicamentos que suelen presentarse comúnmente en VIH. En la necrólisis epidérmica tóxica se presenta descamación. Ok, y como último padecimiento más importante para el VIH, bueno, pues la dermatitis seborreica. Esta es muy común, como pueden ver, se presenta hasta en el 80% de todos los pacientes. En el caso del VIH suele ser extensa, grave y también recurrente. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, pues por escamas de color blanquecino o amarillento, donde predominan, bueno, en el rostro, en las zonas de cuero cabelludo y en el oído. En el rostro, bueno, como pueden ver, es común que en los hombres se presente en el vello facial. ¿Qué otras características pueden observarse en la dermatitis seborreica? Bueno, pues el síndrome de las uñas amarillas. Las piodermias, que son pústulas, o sea, lesiones con pus en las zonas, bueno, las llamadas pústulas foliculares, y tricomegalia de las pestañas, esto quiere decir unas pestañas pues muy largas, ¿no? Eso se refiere a la dermatitis seborreica y estas últimas tres características, el síndrome de las uñas amarillas, las piodermias y la tricomegalia, son comunes en pacientes con VIH. Ok. Ahora pasamos al diagnóstico. Bueno, claramente en el diagnóstico, como les comento, es importante la revisión de la piel. Incluso hay unas lesiones que podemos llamar como altamente indicativas y que pueden indicar con una buena clínica, claro, relacionada, la presencia del VIH. ¿Cuáles son? Pues el exantema del síndrome retroviral agudo, fue el primero que les presenté. La onicomicosis blanca superficial y subfundial proximal. Las úlceras herpetiformes crónicas, ya vimos que el virus herpes, bueno, pues prácticamente todas sus variantes se van a presentar en VIH. La leucoplasia vellosa oral, relacionada con el herpes tipo 4, habíamos comentado. El sarcoma de Kaposi, nuevamente el herpes tipo 8.
La foliculitis eosinofílica también es bastante frecuente, así como el molusco contagioso genital o en la cara. Estas lesiones son altamente indicativas de VIH, es decir, cuando se presentan y vemos que el paciente puede tener alguna manifestación, quizá algún síntoma general, como puede ser fiebre, diarrea, anorexia, bueno, pues se podía pensar en VIH. Claro que actualmente pues ya hay muchos estudios de laboratorio que nos van a ayudar a confirmar este diagnóstico. Bueno, si se realizan los comunes, se puede encontrar una linfopenia. Hablo de química sanguínea o un conteo de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Bueno, pues se va a observar que hay linfopenia, es decir, los linfocitos van a estar disminuidos. Anergia cutánea, en pruebas de alergia, bueno, pues no va a haber reacción por parte de la piel a antígenos. Y una inversión de la relación de los linfocitos T auxiliares y supresores. Los auxiliares son los CD4 y los supresores son los CD8. Y bueno, la relación es como que sea 2 de 2.0. En este caso, pues va a estar invertida. Hay algunos métodos directos que se encargan por detectar el virus y algunos de sus componentes. ¿Cuáles son? Bueno, pues el cultivo del virus es de los más típicos, la determinación del antígeno P24 en plasma o suero, es un antígeno del virus que se localiza, o bien pues buscar el genoma viral a través de técnicas moleculares, como puede ser la PCR. Sin embargo, los métodos indirectos son los que más se utilizan para detectar el virus, especialmente el Western blot, que pues es el gold standard, y este consiste básicamente en una electroforesis. Se realiza una electroforesis en un gel, ahí se encuentran las proteínas relacionadas con el VIH y pues se comparan con, se ponen una banda y se comparan con un paciente control. Ahí vamos a ver que se va a presentar las proteínas con el VIH y eso va a dar un resultado positivo. Esto es muy a grandes rasgos. Obviamente tiene un mecanismo mucho más complejo. Pero lo importante es recordar que el Western blot es la prueba de oro para el diagnóstico de VIH. Ok, histopatología. Bueno, pues en realidad, si se toma una biopsia de cualquier lesión de las que les he presentado, bueno, va a depender de cuál sea la enfermedad que lo esté provocando o cuál es el padecimiento asociado a VIH. Por ejemplo, el sarcoma de Kaposi. Va a presentar una neoplasia vascular con gran neoformación capilar y proliferación de tejido conjuntivo perivascular. Es decir, pues se va a encontrar la presencia de vasos en esta neoplasia, mucha acumulación de células, y eso pues es lo que va a indicar el sarcoma de Kaposi. En el libro se comentaba que la atención de Pearls me va a demostrar la hemosiderina. La hemosiderina es una pigmentación amarilla, como amarilla o café pardo, debido a la presencia de hemoglobina. Esto, pues, como les comento, indica simplemente la formación de vasos. En la hematosis bacilar, que es lo que les comentaba hace un momento, es la provocada por bacilos. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, la atención de Warthin-Starry va a revelar cuál es el agente causal. Si se trata de leucoplasia vellosa, bueno, pues va a haber hiperkeratosis y parakeratosis. Esta va a engrosarse el epitelio de la piel, como se puede ver en la imagen de abajo, y va a presentar acantosis y células balanoides. Las células balanoides son células que se describen como con un aspecto desinflado. Y en las erupciones papulares pruriginosas, que pues es de las manifestaciones cutáneas más comunes en el VIH, bueno, pues se va a mostrar infiltrado inflamatorio perivascular, y como podemos ver, los eosinófilos también van a jugar un papel importante. Por ejemplo, en la foliculitis eosinofílica, bueno, pues se va a encontrar infiltración de eosinófilos. Entonces, pues la histopatología va a depender de cuál sea el padecimiento que se encuentra asociado. Finalmente, el tratamiento. Bueno, pues el tratamiento es multidisciplinario. Es decir, que incluye diferentes pues, factores, por ejemplo, los nutricionales y psicológicos. En nutricionales tiene que ver con
alimentos, una dieta saludable que ayude a mejorar el sistema inmune. Los factores psicológicos, bueno, estos tienen que ver con el hecho de sufrir la enfermedad y poder vivir con ella. Y entender que el VIH positivo no siempre quiere decir que ya padezca de SIDA. Los antirretrovirales como el tratamiento más importante, ¿para qué? Pues para combatir directamente el virus. La quimioprofilaxis quiere decir, en algunas ocasiones se pueden dar fármacos o químicos directamente para impedir padecimientos asociados al VIH, como cualquiera de los que ya vimos. Y bueno, obviamente tratar todas las enfermedades que se vayan presentando. Por ejemplo, el herpes, que sabemos que su tratamiento puede ser con aciclovir. Ok, bueno, pero la terapia específica del VIH se conoce como terapia antirretroviral altamente afectiva, HART, por sus siglas en inglés, que son Highly Active Antiretroviral Therapy. Ok, bueno, y van a ser estos cinco tipos. Son los inhibidores análogos de nucleótidos de la transcriptasa inversa. Como les comentaba, parte del mecanismo de este virus es que se une a al linfocito y luego mediante su RNA, con ayuda de la transcriptasa inversa, bueno, va a duplicar el DNA de la célula huésped y así se va a propagar en el anfitrión. Entonces, hay dos tipos de inhibidores, los análogos de nucleósidos y los no nucleósidos. Estos pues se van a utilizar ambos para el tratamiento del VIH. Los nucleósidos son sidobudina, acidotimidina, didanosina, estabudina y entricitabina. Mientras que los no nucleósidos son la lamivudina, abacavir, tenofovir, efavirenz y telavirdina. Los inhibidores de proteasas, esto se va a relacionar directamente con impedir que el VIH pueda sintetizar proteínas. Bueno, pues son el saquinavir, ritonavir, indinavir, el nelfinavir, lopinavir, tripanivir y amprenavir. Inhibidores de la fusión, esto va a impedir que el VIH se una con el linfocito y el más común o el más frecuente es el maraviroc. Y los inhibidores de la integrasa, pues van a impedir que el VIH relacione varias de sus funciones, como, bueno, el ejemplo más común de este tipo de fármacos son el raltegravir. Ok, el SIRI es un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que se presenta después del tratamiento y es cuando pues se empieza a recuperar el sistema inmune. Es decir, entonces, si se empieza a recuperar el sistema inmune, se pueden presentar lesiones como las que ya vimos. Por lo tanto, es un efecto un poco paradójico. Tiene una incidencia de aproximadamente 15%. Y bueno, pues se presenta después del tratamiento. Aquí en la foto es un caso raro de una criptococosis que presentó lesiones en la lengua y está relacionada con el tratamiento HART. Y bueno, finalmente, pues, ¿cuál va a ser la prevención? Recordemos los mecanismos de infección. Bueno, pues va a ser evitar que se pueda propagar, ¿no? Entonces, las prácticas de sexo seguro, sobre todo el uso de preservativo o condón. Bueno, ya sabemos que esto es lo más importante, sin importar tu tipo de pareja sexual, ya sea pues de tu mismo sexo o del contrario. Evitar compartir agujas y jeringas de todo tipo y pues sobre todo, claro, en el consumo de drogas por vía intravenosa. Por ejemplo, está viendo que en Canadá hay gente que pues utiliza este tipo de drogas, pero el gobierno se encarga de que tenga jeringas, o sea, limpias. Qué locura, ¿no? O sea, se pueden drogar, pero con jeringas limpias. También, claro, a la hora de las transfusiones, bueno, pues hacer una selección meticulosa de los donadores, conocer todos los riesgos que esto puedan presentar. Es por esto que, por ejemplo, unas personas que tienen tatuajes tienen que esperar cierto tiempo para poder realizar donaciones.
así como el uso adecuado de aparatos de diálisis. También ya les había comentado, medidas rigurosas para gente que trabaje con el virus directamente. Y pues bueno, la mejor medida preventiva es la educación, principalmente sexual. Y pues ya era un tema un poquito largo, extenso. Y creo que es todo. Sí, estas son las referencias más importantes que utilicé, que son relacionadas con las manifestaciones cutáneas. Y sería todo de mi parte. Sí, perdón, no escuché lo último que dijo, doctor. ¿Ya terminó su presentación? Sí, bueno, hablé de la prevención y finalmente que esa bibliografía fue la que tiene. A ver, puede compartirse. Nada más no escuché la bibliografía, perdón, es que me interrumpieron. Disculpe. Ah, claro, sí, no se preocupe. Permítame tantito. Ok, sería eso. Ok, bien. Sí. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para, claro, pues, ver en general las erupciones y las lesiones cutáneas que se presentan con mayor frecuencia, pero pues hubo muchos términos o muchas cosas que me tenía que salir del tema y las buscaba igual, por lo general, en el arena. Fue en el que más me basé. Está bien, doctor. Estuvo bien su presentación. Está completa. Se entendió muy bien. Nada más, pues prendan sus cámaras, ¿no? Para ver quién está ahí, por favor. Bueno, doctor Villaseñor, ¿dónde está? Ah, ya te. Sí. ¿Cómo estás? Mire, el VIH es es la otra pandemia, ¿no? O sea, ahorita hablamos de la pandemia de COVID, pero llevamos décadas en pandemia por HIV. Es una pandemia que de verdad, doctores, ustedes deben de considerarla como una enfermedad muy, muy frecuente. La población de HIV en este hospital es altísima. De hecho, cuando empezó la pandemia por COVID, pues me parece que se esperaba, o por lo menos yo pensé que muchas personas con HIV iban a fallecer de COVID, pero no fue así, ¿eh? O sea, sí han fallecido personas con HIV, pero no es la población, o sea, ustedes lo pueden ver en los informes de salud, no es la población que está más afectada. Y eso es extraño porque, pues, finalmente es una inmunosupresión, aunque pueden vivir como esperanza de vida normal, eso es lo más importante también, es esperanza de vida normal, aún teniendo VIH, realmente el sistema inmunológico, pues, está deteriorado en alguna de sus funciones, como ya lo explicó, o sea, los linfocitos son la población de células que más se ve afectada. Bueno, y ahí surgen las interrogantes, ¿no? Si es que los pacientes con HIV, los tratamientos antirretrovirales les ayudaron al COVID, la verdad, no lo sabemos. Yo espero que se hagan estudios y se concluya al respecto si su tratamiento básico antirretroviral les dio cierta protección, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, es relevante porque estamos en una pandemia grave, pero hay otra pandemia muy grave que es el HIV. Cada día vemos pacientes infectados, o sea, recientes, pero cada día, ¿eh? O sea, pacientes de 25, de 20, de 19 años, de 35, de 45, de 55. Y parece que la estadística aquí en México es que en mujeres todavía sigue siendo menos frecuente que en los hombres y que sí, efectivamente, la población homosexual masculina sigue siendo altamente afectada. Y eso puede ser por las prácticas sexuales. Las relaciones sexuales anales implican mayor riesgo de sangrado, de heridas. Entonces, por esas prácticas sexuales se cree, porque bueno, obviamente todo esto es teoría, se cree que pueden tener mayor riesgo de contagiarse las prácticas sexuales homosexuales. O anales, pues también, aunque sean heterosexuales, anales también tienen mayor riesgo de contagiarse del virus de la inmunodeficiencia humana. Ok, entonces esas son como se considera una enfermedad de transmisión sexual, sí. Nada más vamos a hacer aquí unas cosas que anoté, pues.
¿Es una enfermedad de transmisión sexual? Sí, pero también existe transmisión perinatal. Y también, a ver, doctor, dígame, ¿la lactancia puede transmitir el HIV? Bueno, en realidad no estoy tan seguro, no lo investigué como tal, pero en el momento que vi la infección, la transmisión perinatal, decía que se puede presentar al momento de... Bueno, decía que sí, o sea, decía que se puede presentar al momento durante el parto, en la gestación o en la lactancia. Exactamente. Pero no lo investigué, pero ya dijo que sí, entonces sí. Sí, la lactancia también, a través de la lactancia también se puede transmitir la infección. Es muy bajo el riesgo, muy bajo el riesgo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera que en los países como África o países que están de plano así muy, muy tercermundistas, pues si el paciente tiene, si la mujer, la madre tiene HIV y está en tratamiento antirretroviral, se les aconseja que amamanten aún con el riesgo de adquirir el virus, ya que la mortalidad por desnutrición y otro tipo de infecciones, diarrea, en fin, que nos deja la protección sin, de, o sea, no dar la lactancia al bebé, parece que es más riesgoso que el hecho de adquirir el HIV a través de esta vía, perdón. Pero lo más importante es que se tenga la carga viral en cero y la mujer, la madre que está amamantando, tenga tratamiento antirretroviral. Supuestamente con esas condiciones se puede alimentar y el riesgo es muy bajo, pero bueno, aún se considera un factor de riesgo, ¿ok? Entonces, solamente que estuviéramos en África y que no tuvieran más que comer el bebé, pues ahí sí se le recomienda lactancia materna, pero en otros países, aunque seamos también aquí tercermundistas, se recomienda no lactancia y, bueno, las mujeres que se embarazan con HIV tienen que tener el tratamiento temprano para evitar el contagio. Se cree que transplacentario es muy bajo, pero en el momento de parto ocurre la mayor exposición. Entonces, todo eso es muy importante que ustedes lo conozcan. HIV es una pandemia muy, o sea, todavía estamos en esa pandemia, llevamos 40 años en esa pandemia o más, no sé ya cuántos años de pandemia, por lo menos 40, sí, de una pandemia grave que hace un impacto en la vida del ser humano, que ya tenemos... la edad de vida es igual que la población general cuando hay tratamiento temprano, ¿ok? Aquí lo más importante es que el paciente no llegue a enfermedad SIDA porque en ese estadio avanzado es muy difícil que la sobrevida llegue a igual a la población general, es decir, el paciente se puede ir deteriorando si recibe tratamiento ya en etapa de SIDA. Y también es muy importante que sepamos que los periodos de latencia son muy largos, hasta 10 años. Hay gente que ha demostrado que ya se curó del VIH, pues sí, son excepcionales, pero sí hay. Entonces, realmente es una enfermedad de la que se sabe mucho, pero no se sabe todo, claro. Se está trabajando en vacunas, sí. Los antirretrovirales ahorita que se dan a nivel institución, los que usamos acá, generalmente tienen tres medicamentos combinados en un solo vial, en una sola pastilla. Y con ese medicamento pueden tener más bien una esperanza de vida pues prácticamente igual a la población general. Entonces tenemos pacientes que tienen 30 años con HIV y están en condiciones igual que la población, o sea, se les puede agregar diabetes, hipertensión, en fin, todo lo que ocurre en la población general más HIV. Bueno, entonces... ¿Es un problema de salud? Realmente sí. ¿Es un problema de salud mundial? Totalmente sí. Y nos da un grupo de patologías que realmente tenemos que reconocer adecuadamente, ¿ok? Reconocer y tratar, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos que clínicamente se puede distinguir como el síndrome HIV agudo, el HIV crónico y la etapa de SIDA. Se ha visto que esta etapa de SIDA pues nunca llega, es decir, no es que avance la enfermedad. Con tratamiento, en realidad, si mantienen sus cargas virales en cero, realmente, pues ya, como les digo, no progresa, pues no es una enfermedad que progresa a SIDA en todos los casos. Las personas envejecen HIV positivos con carga viral en cero y otras patologías propias de la edad, pero no es que avance a SIDA en todos los casos, ¿ok?
Bueno, entonces aquí yo creo que es un tema muy, muy amplio, aún hablando de dermatología, ¿eh? O sea, yo les estoy hablando de, es un contexto en general, pero las manifestaciones clínicas dermatológicas son muy amplias y pueden ser bizarras. Podemos decir que en un paciente con HIV, las enfermedades o las manifestaciones que pueda tener en la piel se pueden parecer a todo, se pueden parecer a nada. O sea, sí tenemos que hacer muchas veces una biopsia para llegar al diagnóstico. Y también es importante tenerle en cuenta las infecciones que son las que nos más frecuentemente se presentan en el HIV, ¿ok? Aquí les podríamos decir que sí hay erupciones que son muy, muy típicas del HIV, pero la enfermedad como tal, cuando ya están en etapa SIDA o es una enfermedad crónica mal controlada, pues que es la onicomicosis blanca superficial, el exantema agudo del HIV es muy difícil de diagnosticar, ¿eh? O sea, lo sospechamos, sí, pero bueno, ahí tenemos que encontrar todo un cuadro de linfadenopatía, fiebre, una erupción morbiliforme, es decir, una erupción que se parece a un exantema viral no exclusivo del HIV, que puede presentarse en citomegalovirus, en otro grupo de exantemas virales no específicos, aún en la etapa adulta, ¿ok? Entonces tenemos que tener linfopenia, el exantema viral agudo, morbiliforme, pues, la linfadenopatía. Eso puede ser una etapa aguda, pero difícilmente consultan, difícilmente, no se presenta en todos los casos, claro, tampoco. Y es un contexto difícil de diagnosticar porque histológicamente tampoco tiene características así tan, tan patognomónicas. Bueno, pero eso es, debemos de conocerlo y tomarlo en cuenta. Las úlceras crónicas, doctor, ¿cuál es la principal causa de úlceras crónicas en un paciente HIV positivo? Porque aquí me menciono úlceras crónicas, pero hay una causa más frecuente que otras. Espera. La úlcera crónica, ay, la verdad, no estoy seguro. Ok. Mire, se considera ahorita que en un paciente HIV positivo, una úlcera crónica es causada por herpes simple, es lo más común, o sea, sí puede haber otras causas muchas, pero la más común es herpes simple, una infección herpética simple que puede ser un panadizo, es decir, una úlcera crónica en los dedos, una úlcera crónica cerca de los genitales, en región perianal, en el pubis, una úlcera crónica superficial que no cierra. En un paciente HIV positivo, lo primero que tenemos que diagnosticar y descartar, pues, es la infección por herpes simple, ¿ok? Entonces, eso también quiero que lo consideren, porque yo he visto casos que hasta los quieren amputar de los dedos por una infección herpética que se cura con aciclovir, nos salva de las amputaciones y que aparte no le va a resolver nada al paciente, pues. Entonces, sí es muy importante que ustedes lo conozcan. La causa más común en úlceras crónicas es herpes simple en pacientes HIV. La leucoplasia vellosa no es exclusiva de HIV, pero sí es altamente. O sea, si viene un paciente sin otra causa de inmunosupresión con leucoplasia vellosa, bueno, ahí tenemos que sospechar HIV. El sarcoma de Kaposi, claro. El sarcoma de Kaposi también es parte del espectro de las infecciones herpéticas. Recuérdame qué virus es el que está relacionado. El 8. El tipo de... Exactamente, entonces este tipo de virus son los que tenemos que conocer que están relacionados al sarcoma de Kaposi. Y otra vez, el tratamiento antirretroviral completo nos limita también otros virus, no solo HIV. Entonces aquí vemos que cuando se instaura la terapia antirretroviral, el sarcoma de Kaposi puede tener involución, ¿ok? Entonces, por eso les digo, no es descabellado pensar que la población HIV no fue tan atacada porque ellos tienen sus tratamientos antivirales que los ayudó a contener el COVID de alguna forma. No lo sabemos, pero ahí está. La foliculitis eosinofílica, ahí sí tenemos que tener un estudio histopatológico para demostrarla y cuando lo demostramos es prácticamente igual a HIV, ¿no? O sea, sí. Molusco contagioso. Aquí el molusco contagioso puede ser por virus molusco, claro, pero sospechamos de HIV cuando tiene lesiones sumamente diseminadas.
en la cara, sí, pero recordemos que los pacientes con dermatitis atópica también pueden tener molusco contagioso en los párpados, en la cara, y no significa que tengan HIV. Más bien cuando vemos moluscos en todo el cuerpo, ¿eh? O sea, hay infecciones por molusco muy, muy diseminadas en la cara, tronco, extremidades, en las manos. Entonces, ahí sí empezamos a sospechar de la inmunosupresión. La primera causa es el VIH. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial, doctor Villaseñor, del molusco contagioso en HIV? O sea, ¿en qué otra cosa tenemos que pensar? Si el molusco, nuestra primera opción, o sea, un molusco que parece molusco, puede ser que lo sea, pero en HIV, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues, ¿no podría ser la infección por VPH? No. Ahorita hablamos de las lesiones vegetantes, que también lo mencionó, pero más bien los diagnósticos diferenciales, y usted sí lo mencionó en su presentación, es la criptococosis y la histoplasmosis. A veces este tipo de infecciones, que son micóticas, pueden simular molusco contagioso o tener lesiones moluscoides. Entonces, aquí es cuando tenemos un paciente HIV con infecciones, con este... moluscos diseminado, pues sí tenemos que hacer una biopsia, pues sí, porque puede ser criptococosis, o si tiene toda esta clínica de moluscos diseminados y el paciente empieza con infecciones, bueno, alteraciones del sistema nervioso central, más bien le hacemos un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y ahí podemos darnos cuenta que el criptococo está hasta en el sistema nervioso central, no solo en la piel. Bueno, entonces eso es muy importante, ¿ok? El abordaje del paciente HIV en cuanto a la patología dermatológica debe de ser completo, ¿ok? Entonces, si tenemos, no solo decir, sí es molusco y ya, ¿no? O sea, realmente ver si tiene síntomas en otros órganos y si la enfermedad está muy diseminada, tomarle una biopsia para descartar criptococosis o histoplasmosis, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, ok, la varicela... ¿Qué virus origina la varicela? El herpes 3, el herpes tipo 3. ¿Qué se llama también? ¿Varicela zóster? Exactamente. Entonces, acuérdense, la varicela es causado por un herpes virus y se llama varicela zóster, ¿ok? Ese es el agente etiológico, ¿ok? Entonces, ¿es más frecuente la varicela en personas HIV? Sí, probablemente sí, o nos da una varicela que dura mucho tiempo, dura incluso meses, si no se le da tratamiento, ¿ok? Eso sí ya es altamente sospechoso. Bueno, entonces, otra patología que no escuché, aparte del herpes simple, que es muy común, súper común, y úlceras crónicas en HIV, ya vemos que es la primera causa. ¿Sí nos habló de sífilis, doctor, en HIV? No mencioné la sífilis. Es muy, muy importante que recordemos que sífilis regresó del siglo XVIII, ¿eh? O sea, sífilis es súper común ahora y en HIV más. Entonces, de hecho, nos vemos obligados a hacer cada 6 meses en pacientes HIV un examen de PDRL para saber si no se han contagiado de otras infecciones de transmisión sexual, y sífilis es súper común, ¿eh? Sífilis, acuérdense que puede dar este secundarismo sifilítico con la erupción palmoplantar, es sumamente frecuente en HIV. Y otra manifestación de sífilis en HIV que es común son las placas psoriasiformes, que pueden estar en tronco y extremidades. Entonces, cuando vemos un paciente con HIV y tiene psoriasis, ok, sí puede ser psoriasis, pero es obligación descartar sífilis secundaria. Ya vimos ese tema, entonces... No veamos sífilis, ya les comentamos, como una enfermedad antigua que no existe. Hay sífilis por todos lados, ¿eh? O sea, hay en HIV positivos y en HIV negativos, sífilis regresó, está presente y está en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es un diagnóstico que tenemos que tomar en cuenta. Cuando estamos hablando de HIV, la candidiasis es lo de todos los días, un paciente con la lengua blanca, bueno, que no tenga otra causa de inmunosupresión y que no sea diabético, pues lo primero que vamos a pensar es en HIV también. Las infecciones por micobacterias atípicas, eso es común. Sin embargo, ahí sí no les puedo decir que hay un cuadro clínico característico, se puede hacer úlceras también crónicas. Ahí tenemos que hacer la biopsia, ya vimos que descartamos la primera causa es herpes simple, pero si no es herpes, nos pasamos a infecciones por micobacterias atípicas.
La angiomatosis vascular, perdón, angiomatosis bacilar, disculpen, perdón, angiomatosis bacilar es una enfermedad por bacterias y ya vemos que el agente etiológico, la bartonella. Y esto sí es muy importante, no hacemos el diagnóstico por cultivo, es menos frecuente, lo hacemos por biopsia porque tiene unas características histológicas, pues sí, que son muy compatibles con esta angiomatosis. Bueno, entonces, las farmacodermias efectivamente son más frecuentes en HIV y aquí tenemos que tener cuidado porque las sulfas, el trimetoprim, es lo que más controla esta infección parasitaria de los pulmones que se llama neumocistis. Entonces, es muy frecuente que se le den sulfas, sí, sí tenemos que estar muy alerta de farmacodermias, pero pues más bien solo vigilar porque a veces sí requieren esta terapia profiláctica con sulfas, con trimetoprim. Y también el necrólisis epidérmica tóxica no es una descamación, doctor. Acuérdese que ya vimos las farmacodermias y la necrólisis epidérmica tóxica es una enfermedad muy grave en donde se necrosa la epidermis, puede ser de más del 40% de la superficie corporal. Es una enfermedad grave que requiere hospitalización, ¿okay? Y también es frecuente en HIV. Bueno, ¿qué más? En cuanto a los tipos de HIV, efectivamente el HIV1 y el HIV2 son distintos y pues eso también me parece que está en relación, les digo me parece porque me gustaría que ustedes lo revisaran más a fondo. La diferencia entre estos dos virus sí puede marcarnos cambios en cuanto al tratamiento. Entonces, cuando no está respondiendo, es decir, la carga viral no disminuye a cero, ahí tenemos que investigar qué tipo de HIV es y encontrar el medicamento que sea más susceptible. ¿Ok? Entonces, sí ha habido cambios en el virus HIV durante todos estos 40 años. Como ya vimos, las mutaciones son de lo más frecuente en los virus y por eso los diferentes tipos de HIV también tienen que ver con la respuesta al tratamiento. Ahora hay otra cosa que tampoco revisamos, doctor, que es la quimioprofilaxis con prácticas de riesgo. Efectivamente, en otros países, como en Canadá, hay, pues sí, uno va a un centro de congresos, a lugares públicos, a baños públicos, y hay contenedores para agujas. Podemos pensar que pues, para diabéticos, no, eso no, eso estaría bien aquí en nuestro país, pero en Canadá, efectivamente, la frecuencia de uso de drogas intravenosas es altísimo, desgraciadamente. Ellos tienen ahí un problema de salud muy, muy grave, ellos y otros países de primer mundo, en cuanto al uso de drogas intravenosas. El riesgo de contagio de HIV por uso compartido de drogas intravenosas es muy alto. Por eso les proveen los contenedores donde pueden desechar las agujas usadas e incluso les proveen las agujas, hay centros donde pueden ir a tomar, les proveen también las agujas de insulina pues estériles para que no las estén usando doble o compartirlas y así ha disminuido la vía de contagio por ese medio. O sea, son políticas de salud que son eficaces y son de primer mundo, ¿ok? Eso sí está. Otra política de salud de primer mundo es la quimioprofilaxis con prácticas de riesgo. Ya vimos que la gente no cambia, o sea, la gente sigue teniendo prácticas de riesgo de las que nosotros, bueno, tal vez muchos de nosotros ni siquiera entendemos ni sabemos o somos ignorantes de eso, pero como no nos vamos a poner a ver qué hace la gente exactamente, lo que sí se les puede proveer como política de salud es una quimioprofilaxis, es decir, a las personas que tienen esas prácticas de riesgo, que hasta tienen nombres ahí, fisting o no sé qué, eso más bien se les da un tratamiento antirretroviral profiláctico y también ha resultado muy eficaz en países avanzados. Es una política en la cual, bueno, si el individuo sabe que va a tener alguna práctica sexual de riesgo o va a consumir drogas y no va a saber ni dónde va a terminar ni con quién, se les aconseja que usen esta quimioprofilaxis que también ha disminuido la transmisión del HIV, ¿ok? Entonces, eso también es importante que ustedes lo sepan, que existe en otros países y que también debería existir pues, en todo el mundo, ¿no? O sea, estas políticas de quimioprofilaxis, políticas de no compartir agujas en la población que es adicta a drogas ilegales. Y finalmente, el embarazo también. El VIH en el embarazo en otros países es mínimo la incidencia y en nuestro país, desgraciadamente,
la población adolescente embarazada con HIV cada vez es más alto, ¿no? Entonces, es un fracaso en las políticas de salud, en la educación de las personas, en el inicio de la vida sexual a muy tempranas edades, el tener múltiples parejas sexuales, todo eso es cuestión de educación y en este país pues no lo hemos logrado. Entonces, bueno, aquí vamos a enfatizar como medicina de primer contacto la prevención y la identificación del HIV en etapas tempranas, ¿ok? Entonces, recuerden, es una infección de transmisión sexual que puede tener diversidad de manifestaciones clínicas en la piel y a veces así es como lo encontramos, ¿ok? Entonces, quiero que revisen el tema porque es muy, muy amplio, que estudien los antirretrovirales, que vean fotos de las erupciones cutáneas o de las dermatosis que son exclusivas de HIV, porque son realmente pocas, pero bueno, ya les digo, angiomatosis bacilar, por favor, pensamos en HIV, úlcera crónica por herpes, esta onicotincosis blanca superficial, leucoplasia vellosa, el sarcoma de Kaposi, son las dermatosis que están asociadas mucho más a HIV que ser idiopáticas o estar en otras inmunodeficiencias. No olviden que el herpes simple, la sífilis, las micobacterias están presentes en nuestro medio y en HIV son infecciones comunes. Y la candidiasis, sobre todo, la candidiasis esofágica, la candidiasis que no es nada típica, también debemos empezar en HIV. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda? No. Creo que no, doctora, todo muy bien. Bueno, entonces así terminamos y nos vemos el lunes. ¿Sí? Ya cuando terminamos las clases. El lunes es el último tema. Ok, bueno. Pues déjenme ver si les mando un cuestionario el fin de semana. Se los mando a través de Jessica. Si no, el lunes ya hablamos de las calificaciones finales, ¿ok? Sí, les digo cuestionario porque examen, pues no. Más bien las exposiciones diarias sí me ha reflejado bien qué tanto estudian, lo que les pregunto, porque es importante que ustedes hayan preparado los temas bien. Y por ahí la tareita que vimos también cuenta. Entonces, nos vemos el lunes, ¿ok? Sí, gracias, doctora. Que tengan buen día. Gracias, doctora. Gracias.